Buenas, egunon guztioi, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando el maravilloso Belén Monumental que tenemos en este fantástico Parque de la Florida. Consta de más de 200 piezas, más de 200 figuras, además diseñadas por nuestros grandes y queridos artistas vitorianos y vitorianas. Lo que hace diferenciar al Belén de la Florida básicamente es el propio parque. Lo que no es copiable es el parque, que es un verdadero tablero de Belén. O sea, tiene sus montañas, sus ríos, sus cascadas. Es que es Belén, no es la Florida, es Belén. Me encantaba el Belén de la Florida. Además, se consideró el mejor del mundo. Y sobre todo la gruta, que lo digo también, que hacíamos cola para entrar en la gruta. Y los niños, que tenían una ilusión, le lanzaban besos al niño Jesús. Se inició la andadura de este Belén en 1962, con poquitas figuras. Y gracias a las aportaciones de todos los niños, todas las niñas, cada año se van comprando nuevas figuras o se van renovando figuras que ya tenemos. Ese montaje a primeros de los 60 hizo que enraizara, si cabe más, el Belén en Vitoria, porque era un elemento de tener en la calle un Belén que muchos no podían tener en sus propias casas, evidentemente, por lo que costaba, siempre ha costado un Belén en cuanto a figuras. Forma parte de un orgullo de ciudad que tenemos, el formar parte de la historia de este Belén. Así que, además de ser un gran reclamo turístico, es para todas las personas que hemos nacido aquí, pues algo muy mágico. Es un Belén del que ha formado parte de nuestras vidas desde que somos pequeñitos. Si a eso le añades la ruta de Belénes, en la Catedral Nueva, aquí en la Cofradía, Carmen, básicamente. Ser belenista nos lleva al final todo el año, es casi una forma de vida, en el fondo. Así que a todas las vitorianas, a todos los vitorianos y a todas aquellas personas que queráis venir a disfrutar de este entorno mágico, dos apuntes, venir a disfrutar de este maravilloso Belén monumental en el propio centro de la ciudad, en Vitoria-Gasteiz, un referente a nivel medioambiental que hace las delicias de todas aquellas personas que quieren generar y que quieren crear nuevas ilusiones vinculado al turismo familiar.